Hola amigos de YouTube, vamos a ver una pequeña introducción a la interfaz gráfica de MATLAB. Yo quería visualizar los cálculos de las integrales definidas en el GUI. Primero tomé esta imagen, yo mismo la creé. Bueno, las integrales, la foto ya estaba. Bueno, entonces la leemos de la siguiente manera. Imagen es donde nosotros queremos guardar la lectura de esta imagen, el access donde vamos a visualizarlo en el guide, aquí la llamamos y apagamos los access. Bueno, entonces yo ya la tenía ahí lista. Aquí hice las definiciones de las integrales. Aquí es donde voy a colocar la integral a evaluar y aquí el resultado. Veamos por ejemplo el callback del primer botón. Entonces nos muestra acá, volvemos simbólica X. Aquí estamos llamando lo que está dentro de ese string, que el mío es edit19, este que está aquí, lo captura de forma char, que es como para funciones. Aquí lo integramos y aquí vamos a tomar A y a B para los números de las definiciones y aquí ya el resultado lo mostramos en el edit 23, que es el que está aquí a la derecha, perdón. Y asimismo, pues con los demás, view callback, aquí como es una integral doble, x y y, tenemos esto. Para que repetir el proceso. Ya teniéndolo escrito, llamamos la función de la misma manera, integramos. Aquí llamamos en cada uno de los cuadros de edición. Los metemos dentro de la integral a evaluar y lo mostramos ya en el campo 24, edit 24. La integral resuelta. Y así mismo para la triple integral. AB, AB1, pues A1. Y la función ya completa. Y el resultado. Bueno, aquí vamos ya a mostrarlo. Esperemos y ahí está. Entonces, pongámosle por ejemplo X de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, X por Y, aquí de 0 a 1. X por Y por Z. Calculamos aquí. Calculamos ese también, calculamos ese también. Ahí está el resultado. Ustedes lo pueden chequear integrando manualmente. Listo, eso es todo. Muchas gracias.